Esta noche hablaremos sobre el reclamo de verdad y justicia con tres familiares de las víctimas agrupados en la Asociación de Madres de Abril, que un año después siguen reclamando justicia por el asesinato de sus hijos, que se encuentra en la impunidad. Los muertos no negocian. La persona que hace daño tiene que pagar de una u otra forma, tiene que hacerse responsable por los delitos cometidos. Fueron crímenes de lesa humanidad que no puede quedar impune. Les presentaremos una entrevista con Juan Sebastián Chamorro, delegado de la Alianza Cívica, sobre el estado de las negociaciones con la dictadura Ortega Murillo. ¿Va a hacer la Alianza Cívica algún llamado a la comunidad internacional para que se suspendan estas sanciones como está pidiendo el gobierno? No tiene sentido. ¿Por qué no hay un avance en el tema del restablecimiento de las libertades públicas si ese es uno de los compromisos del gobierno? Porque al gobierno no le da la gana. ¿Ustedes han tratado de poner el tema en la mesa? Todos los días llegamos a explicarle de que no cuesta absolutamente nada llamar al director general de aduana y decirle: liberen el papel de los periódicos. Se lo decimos todas las veces que podemos y no lo hacemos. Hablaremos con el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa sobre la crisis de las relaciones entre el régimen de Ortega y el gobierno de Estados Unidos y el reclamo de Ortega por las sanciones impuestas contra la cúpula gobernante. Estas sanciones son una reacción internacional, principalmente hasta la fecha de los Estados Unidos, en contra de la represión que se desató en Nicaragua. Y al final del programa, las noticias satíricas en La Última Mirada News y la crítica de cine de Juan Carlos Ampíez sobre el estreno mundial de la película Avengers Endgame.